Desayuno de campeones, desayuno de cumpleaños, mis amores, dos baleadas con huevos, frijolitos, hot dog. Y acá, que no puede faltar, un cafecito con leche. Así que si ustedes van a desayunar algo súper sabroso, buen provecho, que papito Dios bendiga todo lo que vaya a la pancita. Este es un desayuno bien, bien elaborado, bien mañanero, va, porque el clima lo amerita. Buenos días, mis vasitos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren súper bien y estén teniendo un día muy, muy, muy increíble y bendecido, lleno de mucho positivismo y muchas buenas vibras. Por acá, vean, está lloviendo. Lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes. Dicen que si el día de tu cumpleaños llueve, son muchas, pero muchas bendiciones las que vienen. Entonces yo estoy confiada y tengo mucha, mucha fe de que así va a ser. Hoy es mi cumpleaños, hoy es 9 de noviembre, un día como hoy mi mami me trajo al mundo. Es un poquito triste para mí porque estoy en otra ciudad, hoy no lo estoy pasando con mi familia, pero sé que me mandan sus buenos deseos, ya platiqué con ellos también, y todo, ¿no? De igual manera, de cualquier forma, siempre están conmigo. Los que pasan a mi alrededor saben que mi cumpleaños es súper, súper, súper importante y especial para mí. Entonces, hoy es un añito más que papito Dios me ha regalado. Además de eso, ya tengo 25 de por vida. Dicen que una vez que te pasas de los 25, cuando te preguntas cuántos años tienes, tú dices 25, aunque tengas un poquito más. Y ya una vez que llegas a los 35, tienes 35 de por vida. Así de que, me siento súper feliz. Hoy no es tanto los regalos, sino las personas que están a mi alrededor, las bendiciones que papito Dios me ha dado. En mi hija está saludable, que es lo más importante y lo primordial. Para mí ella se encuentra súper bien. Yo también estoy con salud y todas las personas que amo a mi alrededor y ustedes también están muy bien, gracias a Dios. Entonces eso a mí me tiene más que feliz. Hoy no tengo ningún plan, solo un pastelito, que es mi favorito, que gracias a Dios hoy no me toca ir a traerlo, sino que me lo van a venir a dejar. Así que yo se los estaré mostrando más tarde. Hoy no hay planes de absolutamente nada, de lo que salga, mis amores. De antemano también quiero agradecerles por cada mensaje que me han estado mandando por Facebook, Instagram, en mi biografía de Facebook también. Las felicitaciones, Dios me los bendiga. De verdad que muchísimas gracias por tanto amor, aprecio y cariño y todo, 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 con todo. Hoy ha sido pues una mañana hasta ahora muy, muy, muy excelente y bendecida. Así que espero y nos acompañen en este día de todas las cositas que vayan a pasar, que yo hasta ahora no sé nada. Miren, ahorita hay un culto aquí cerquita de la casa que ustedes pueden escuchar, que se escuchan las canciones, las alabanzas. Y ahorita están tocando una canción que dice: yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre, y mi padre me ama. De Julio Melgar, si no me equivoco. Queremos paz.
pedacito. Pero queremos pastel. Y Coca-Cola también. Para los viejitos, café. Y para mami, un pepe. Esto es una bendición, mi amor. Mami, I love you un montón a esa niña preciosa. Sí. Tenemos sueño. Amores, qué concierto, ¿no? Aquí estamos cantando con el Mari. No me queda más. Son bromas. Ahorita nos encontramos en la clase de ella. Ya estamos aquí en el centro de estimulación. Llegamos temprano, después de desayuno súper rico y delicioso que nos hicimos esta mañana. Vean, ya les muestro un poquito mi peinado también. El peinado que le hice a la gorda. A esperar de que el Maylin entre, reciba su clase. Y yo bien juiciosa por acá esperándola. Hablando bajito más que todo, por si lo notan. Porque hay muchos niños adentro que están en clase. En la última clase tuve la oportunidad de conocer a muchas madres. Y platicar con ellas, porque nos quedamos aquí esperando a nuestros hijos, ¿no? Entonces se pasa muy, muy, muy a gusto. Conozco sus experiencias, cuánto tiempo lleva. Había una que llevaba ya 6 meses trayendo a su niño. Y ella vive un poquito más lejos de donde vivo yo. Y también hay otra seibeña. Así que yo les voy a contar muchísimo más adelante las experiencias, ¿no? El Maylin por acá ya vio a su maestra, solo porque ella nos abrió el portón. Ella estaba súper emocionada, pero todavía está en acoplarse. Cuando ella llega, entra emocionada, pero cuando ella se despega de mí, se pone a llorar. Pero ya ahorita no llora tanto como antes. 1 minuto, 2 minutos, ella ya está en silencio, haciendo lo que tiene que hacer. Y a la salida es otra lloradera, ¿no? Porque ella nunca se quiere ir. Pero vamos muy bien, gracias a Dios. Esta es la puerta que yo les estuve diciendo. La primera vez que yo les hablé de que el Maylin entraba a clase. La escucharon, ¿verdad? Ella habla en inglés y en español. Y los animales, por más que yo se los diga en español, miren, es una lucha constante con todo. Y como siempre me dicen, Sheila, paciencia. Yo se los digo en español y ella los dice en inglés. Ese es dolphin, ahí hay un delfín y hay pulpos. Entonces ella dice dolphin y octopus. ¿Qué pulpo? No. Aquí a su sobrina nieta le gusta, le encanta el inglés. Maylin ya está en clase, mis amores. Yo me voy a quedar 1 hora a esperarla. Ahorita me quité la mascarilla porque estoy totalmente sola el día de hoy. Entonces me han estado preguntando en la cajita de comentarios de por qué una vez que yo no dejo al Maylin acá, no me voy a hacer un mandadito, me voy para el centro o busco un lugar donde irme. Y ya les comento. Es solo 1 hora, entonces los minutos corren súper rápido. Súper, súper, súper rápido, que la verdad no se siente. En lo que yo llamo un taxista para que venga por mí, para que venga hasta acá, son 10 minutos lo que se van a tardar, 10 a 15 minutos. De aquí al lugar donde yo quiera ir, es otro tiempo de espera, y es sin contar el tráfico, los semáforos o algún accidente, que Dios no lo quiera, que pueda tener otra persona, ¿no? El llegar al sitio, comprar, pagar, esperar a que me vayan a recoger si es que no me esperan y regresarnos para acá.
es un lío. Entonces por eso decido quedarme. Entonces una vez que salgamos de acá con el maíz, tenemos que ir a hacer unos mandaditos al súper y ya después de eso nos vamos a casita. Pero les cuento también, yo les había dicho que me quería peinar para mi cumpleaños, quería darme un regalo de mí para mí. Entonces fui a Etel, que se llama Variedades Etel, que también les estaré dejando pues la dirección aquí, para que si ustedes, los que se encuentran aquí en San Pedro o vienen de Ceiba, pues ya saben dónde comprar por mayoreo, ¿no? Fui a comprar este color de pelo que me encantó, es Expresión. Y la muchacha la contacto yo, ya llevo bastante tiempo siguiéndola en Instagram. Amo, me encanta su trabajo. Entonces le escribo y hago una cita con ella. Ojo, se le llena full, 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 porque es un trabajo de calidad, mis amores. Entonces le digo yo, mándeme la ubicación para yo llegar. Cuando la muchacha me viene diciendo Cerro Verde, yo me puse a reír de una manera que, ok, cheque, está bien. Me va diciendo el lugar, la parada, y es la misma. Sin querer queriendo, mis amores, fui a dar donde yo, cuando llegué a esta ciudad, fui a vivir. Entonces, bueno, ok, está bien, ahí vamos a llegar, le digo yo. Vamos, porque yo iba con la niña. Llego, ella me peina y todo. Comenzó con mi pelo, mis amores, como pueden ver, mi pelo, y fue añadiendo el postizo. Me encanta. Está súper liviano, súper cómodo. Nunca me había peinado así. Es la primera vez. Quería variar en todos los sentidos. Así que fue más de lo que yo me imaginé, más de lo que yo esperaba. Entonces, yo les estaré compartiendo el usuario de ella aquí. Y también se los dejaré en un comentario fijado para que si ustedes se encuentran aquí en la ciudad de San Pedro Sula, hagan su cita para que ellas las dejen guapas como me dejó a mí. Mis amores, miren nada más lo que me acaban de traer. Todo esto es un pastel helado, frío, como le dicen también. Tiene caramelo, no sé si es de vainilla o de chocolate. Ahorita mismo lo vamos a partir, hoy no va a haber canto. Estuve buscando velitas en las tres pulperías que hay aquí en la colonia y no hay. No hay, así que me fui chuca, como dicen por ahí. Hoy no va a haber deseo. Siempre lo voy a pedir, pero no va a haber soplar velitas. Así de que ahorita mismo lo voy a partir sin perder tiempo. Para nosotras dos y tres con Irma y su esposo, que son los que siempre andan conmigo por acá. Y ya. Eso va a ser todo. Y más tarde dicen que tienen algo preparado, pero todavía no sé qué es. Y a medida que me vayan contando lo que se va a hacer, yo les cuento. Claro que sí. Vamos a ver de qué es este pastel. Uy, de vainilla con caramelo. Yo, mis amores, si ustedes van a picar algo ahorita. ¡Oh, wow! Mis amores, vean. La vaca, eso. Ando una batita, un pantalón, sus chancletitas blancas. Vean, últimamente no se está dejando peinar y los ganchitos aquí atrás. ¿Qué les parece? Y yo por acá también ya estoy lista, mis amores. El Mylin ya desesperadísima, peor que yo, ya se encuentra afuera. Yo ando un vestidito rosa palo o rosa viejo. Ando, no sé, súper, súper, súper bella. Súper bella, mis amores. Así que ahorita mismo nos vamos a cenar. Vamos para pizza. Así que les estaré grabando todo lo que yo pueda allá para compartirles un poquito y que ustedes sean parte de este día tan especial para mí. Y nada, vamos a comer muchísimo. Mucho, 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 mucho. Y para los que no saben y a los que ya me conocen muy bien, saben de que mi comida favorita es la pizza. ¡Ay, qué rico!
Maylin ya anda activa jugando, ella nunca pierde el tiempo. Bueno, familia, le damos un fuerte aplauso a Sheila. Le cantamos a Sheila el baile de pista. La cuenta de tres: 1, 2, 3. Por eso hoy es Sheila, venimos cantando. Gracias. Maylin es